La vida es una guerra, la vida es una lucha, la vida es un combate. La Reina del Fuego, el increíble retrato de María Félix nunca antes visto, que se subasta en más de $100,000. A través del prestigiado sitio Sotheby's, se publicó la subasta del retrato de María Félix realizado por la pintora surrealista Leonor Fini cuando la doña se encontraba en una profunda depresión. El retrato de María Félix o la Reina del Fuego se encuentra entre los $100,000 a $150,000 estadounidenses, es decir, 2,023,520 pesos y 3,035,280 pesos mexicanos. Habiendo muerto Jorge Negrete en 1953, yo me sentía sola y mi corazón vacío. No sabía qué hacer. La mente se me llenaba de ideas negativas. Al principio no supe cómo, y ello me reveló frente a mí misma. Siempre he sido una mujer fuerte, que no dependo de nadie. Nunca he dependido de nadie para tomar las riendas de mi destino. Después de varios días de darle vueltas a la situación, encontré una respuesta. Una respuesta de la que jamás me he arrepentido. Para no estar pensando tanta negatividad y que mi corazón estuviera pensando en la viudez en la que había quedado, se me ocurrió la idea de hacerme un retrato. Esta idea, que no significaba una experiencia nueva para mí, pues ya Diego Rivera años antes me había hecho un retrato. Sí tenía, en cambio, la luminosidad que requería mi espíritu en esos momentos no. Así que busqué en París. Dada mi premura por salir de aquel atolladero sentimental, me pareció más adecuado ir en busca de la pintora parisense y me dediqué a localizarla. Alguien, no recuerdo exactamente quién, me dio su dirección, y con ella en la mano me dirigí al número 8 de la Rue Payan. Esa dirección nunca se me ha olvidado. Está en la parte conocida como el viejo París. Llegué y toqué la puerta. Una mujer de aspecto amable, aunque extrañada, me abrió la puerta. Y cuando le dije mi nombre, me invitó a pasar inmediatamente. Ninguna de las dos, en ese instante, sabía que ahí se iniciaba una larga y hermosa amistad. Platicamos largo y tendido, mientras sus innumerables gatos recorrían la habitación. Me miraban con desconfianza y ocupaban lugares estratégicos para no perder el detalle. Leonor, con el tiempo, fui advirtiéndolo. Tenía alrededor de 80 gatos, a los que cuidaba con esmero. Ella fue otra afinidad que nos unió, al grado que la bauticé con el apodo de Gatora. Así, Leonor, como dije, me escuchó con atención y cortesía. Me dio una cita para 2 días más tarde y comenzamos a trabajar en mi retrato. Creo que Leonor entendió perfectamente que mi personalidad, a pesar de la tristeza que me embargaba cuando la conocí, el cuadro que pintó me representaba como la Reina del Fuego y expresaba la fuerza interior que sustenta mi existencia. Detrás de esas nubes tormentosas, el sol me enmarca para definir mis rasgos en lo que es patente. Es para mi voluntad, para derrotar la adversidad también. Leonor entramó mi cabellera con unas plumas que realzan el tinte negro de mi pelo. Debo decir que para la realización de ese cuadro yo no le di ninguna idea, ya que no estaba en condiciones de darla. Y creo que Leonor tampoco hubiera aceptado ideas de nadie, y menos para la concepción de alguno de sus cuadros. Lo que sí fue una aportación mía fueron las pulseras que aparecen en la pintura. Esas no las inventó ella. Yo me las puse para que me pintara con ellas,
y creo que fue un acierto. Las pulseras que simulan serpientes enrolladas en mis brazos y en mi pie reflejan mi respeto y admiración por los animales, que siempre me acompañan en casi todos mis retratos, y mi relación con la elegancia y la sabiduría del áspide. En este retrato, Leonor posó mi pie derecho sobre el caparazón de una tortuga, quizá para equilibrar la postura de mis piernas y expresar alguna idea. Sin embargo, cuando quedó terminado el cuadro, me di cuenta que la cabeza de la tortuga tenía una cara que reproducía las facciones de Agustín Lara. Mi sorpresa fue mayúscula. ¿Cómo era posible que esto hubiera pasado, cuando Leonor ni siquiera conocía a Agustín Lara? Era una casualidad desafortunada, y yo tenía que ponerle remedio. Le expliqué a Leonor lo que había pasado y le pedí de favor que suprimiera la cabeza de la tortuga. Conservar el retrato así, con esa cara, era una falta de respeto para Agustín. Yo no tenía la culpa de que su cara se pareciera al de una tortuga, pero ponerle el pie encima ya era demasiado. Leonor entonces transformó el caparazón, le quitó la cabeza al animal y lo cubrió con piedras preciosas. Creo que el retrato quedó precioso y que así no ofende a nadie.